¿qué tal, amigos? Aquí estamos, Tita. Aquí estamos limpiando la máquina. ¿Qué tal, grandullones? Aquí estamos liados por la mañana, que hace una calor muy, muy mala. Aquí estamos rotobateando los bulbos. Y ahora estamos, quítate. Y ahora estamos limpiando la máquina, amigos. ¿Qué quiere decir? Ahí lo tenéis. Sport Garden, gasolina de 95 sin ningún problema, limpia, no contamina la historia, va suave, una máquina baratita, bastante buena. Y a ver, esto no es la Agria 3000, la Agria 3001, ni motor Lombardini, ni motores con caja de cambio de alta resistencia que te puede costar de 1.500 euros para arriba o 2.000 euros. ¿Vale? Es una máquina bastante fuerte, una máquina bastante buena, para el precio que es, fácil de arreglar, fácil de recambio y fácil de todo. A ver, y veis el espacio que tengo aquí, hay unos 500, 600 metros. Bueno, 600, 700 metros más o menos, creo, ¿eh? Sí, 700 metros más o menos. Lo estoy haciendo en dos o tres, en tres o cuatro veces, para no calentar la máquina mucho. Va perfectamente, va de lujo, va de escándalo y va todo bien. A ver, ¿qué quiere decir? Pues, para bien de uno y para bien de la máquina hay que parar un poquito. Hay que parar un poquito, porque te toca. Además, un tío grande como yo, los riñones, los lumbares, te lo deja quedar chachipiruli. ¿Pero qué pasa? Lo que estamos haciendo, ¿ves? Estamos dando a lo ancho, cambiándole el curso, que se ha hecho con los ganchos, con las rejas. O sea, perdón, con los rejas, con los chistes, se ha hecho a lo largo, y ahora lo vamos a hacer a lo ancho, para allá. ¿Vale? Manteniendo la misma situación. Esto quiere decir refrescar la tierra, cambiar el curtido, cambiar las rotaciones, ¿para qué? Para cuando llegue el momento, esté bien. ¿Ves? Como veis, lo va dejando bastante bien. Es una máquina que para 1.000 metros va perfectamente. Hombre, esto hace lo que tú quieras. Siempre tú que descanses. La cuestión es que tú descanses. Esto profundiza todo esto, o sea, unos 27, 30 centímetros más o menos, lo que profundiza la cuchilla. Justo para lo que nosotros necesitamos, porque no podemos andar más, porque si no se nos hace una playa de abajo, en esta tierra, concretamente. Esta tierra cultiva todo lo que tú le pongas, pero tiene el problema de que se charca mucho. Y cuando se supera el agua, pues los niveles, pues se vuelve una tembladera, es normal. Esta zona. Es la particularidad. ¿Vale? Entonces, esta máquina va perfectamente. Yo la recomiendo bastante bien. Me la han recomendado bastantes amigos míos porque dice que va perfectamente. A mí me está yendo bastante bien. No es la potencia de un motor de dos tiempos, es de cuatro tiempos, consumo mínimo, contaminación mínima, pero no lleva mezcla. Aceite y gasolina, esto es gasolina limpia. Lo vuelvo a reiterar, amigos. Y comodidad. Bueno, para mí, que soy grande, va un poco incómodo porque vas encorvado. Pero para una persona de 1,80 m para abajo va perfectamente. Porque eres super manilla y va tú incómodo. Va derecho, va derecho. Y aquí pues lo que toca, amigos. Es lo que toca. La recomiendo. Me han recomendado, yo la recomiendo. Va muy bien. Aunque ya sabéis, amigos. Esta es la historia. Para lo que es espacio. He subido este vídeo para que lo veáis, que me lo han pedido. Voy a subir otro. Pero ya me tengo que meter en otras cosas más concretas y no tengo tiempo. ¿Vale? Pero os prometo que subiré un vídeo ya cortito, creo, de cómo va la máquina. ¿Vale? Cuando está el terreno más o menos llanito y asentadito, que es lo que yo quiero probar. No terreno duro, esto está muy suelto. Está muy suelto de la reja, está muy suelto de los chisels. Y se clava mucho, se clava. Es normal, cualquier máquina aquí se clava. Y esta máquina pesa un poquito, no pesa mucho, pero pesa un poquito y hace buena vida. Pues nada, amigos, este es el vídeo que yo quería subir ahora mismo. Espero que os guste, espero que os mole, ya sabéis. Si tenéis alguna duda, escribidla debajo del vídeo, que la responderé lo más breve posible. Y sobre todo, amigos, unirse a mi canal, que hay mucha gente que ve mi canal, y no se unen, amigos, no se unen. Unirse, vamos a hacerlo grande. Quiero meterme en fangares de traer maquinaria de todas partes que pueda. Ahora he traído esta con motor Honda. ¿Vale? Es una Sport Garden, es una variante.
Hay otras máquinas que se pueden probar. Quiero traer. Necesito. Otra cosa, amigos. Esto es un inciso que dejo ahora, en paréntesis. ¿Qué quiere que os diga, amigo? La política verde está muy bien, pero está muy mal estructurada. La política verde, que es ecologismo, está muy bien, pero dependemos de la tecnología. Ahora están sacando combustible sintético, que da un 70 a un 90% de calidad de aire. O sea, no contamina, da 0 por 0 CO2. ¿Vale? Es importante hacerlo. ¿Vale? Es importante no desaprovechar la maquinaria que ya está construida con tantos años. Desde 1900, desde 1890, ¿sabes? Hasta el 1912, que fue cuando empezó toda la producción de maquinaria. Esto es importante. Vamos a trabajar con combustibles sintéticos en fase de mejora constantemente. Digamos que son betas. Sacando una, otra mejor, otra mejor, otra mejor. El eléctrico es bueno, pero también es muy contaminante el eléctrico. Yo estoy a favor de la ecología verde. Estoy a favor de la ecología verde. Pero esto es eléctrico. Y tenemos un combustible sintético que se hace. Pues nada, grandullones, este es el vídeo. Ya está. Quiero terminar ya. Así que, a darle like y uniros a mi canal, amigos. Uniros a mi canal. Y...